tenemos en especial un especial recuerdo para Narciso Bernal Hernández, que lamentablemente no ha podido asistir por razones de salud, y que deseamos se recupere pronto y siga dirigiendo el montaje de ese entramado de tablones, burras, cuñas, varolas o riostras, que acaban convirtiéndose en los tablados números 13, 38 y 39, y este año además el 6. En su lugar ha venido a recoger la placa su nieto Pablo, así que por favor, Pablo. También ha venido su nieta Aitana, así que hace entrega a nuestro alcalde Marcos Hijos. Si alguno de los dos quiere decir unas palabras. Estar aquí en un día tan especial para mi abuelo, que desgraciadamente no puede venir, pero yo creo que lo puedo representar y me gustaría que hubiese podido estar aquí porque yo creo que tendría muchísima ilusión y bueno, nada más, y me hubiese gustado que estaría aquí porque seguro que le daría muchísima ilusión ya que es algo tan importante para él. Muchas gracias. Cantando con la burla de la vida.
un ibuprofeno aquí arriba, ¿verdad? Alguno de vosotros. Nunca he estado tan cerca de una enfermera sin marearme. Bueno, buenas noches a todos, reina, dama, señor alcalde, concejales, señoras, señores, niños y niñas, público en general, colegas de la murga y personas si las hubiera. Estamos en la sesión infantil, así que mucho cuidado con lo que se dice y cuidado con los chistes de los que os reís. Hoy hemos querido que estén aquí las enfermeras y Manolo porque representan el equipo médico que nos ha atendido, el staff médico que nos ha estado atendiendo durante la pandemia, y queríamos que estuvieran, que nos acompañasen para darle un pin y una flor, y mientras tanto se lo damos, pues vosotros le vais a dar un aplauso cuando yo os diga. Ahora no. Representan a todo el sistema de salud, no solo a los enfermeros, al personal de servicios, de administración, médicos, ATS, y los hemos traído por dos razones muy importantes. La primera, que es por lo que nos ha pasado y cómo nos han atendido. Y la segunda, que yo creo que es más importante, es cómo nos van a tener que atender después del carnaval. ¿Qué digo yo, coño? Que el que se lleve la tajada, que ponga el toro del aguardiente, pues que lo ponga Pfizer o la AstraZeneca, joder. Pues ahora se van a llevar el dinero. Bueno, pues sin más, le vamos a dar el pin del ayuntamiento y la rosa, y mientras tanto, tenéis que aplaudir sin dejar hasta que acaben de dárselo. Vosotros veréis. Que no nos veíamos. Dos años, por lo menos, la tira. Habéis crecido todos. Yo me iba a dejar el pelo largo, pero al final me he dejado arriba. Bueno, este año, como sabéis, no va a haber carpa, ni va a haber baile de disfraces, pero nos da lo mismo, porque con las ganas que teníamos de tenerlo. Dos años esperando. Y por fin, que bien pensamos que nos quedábamos sin él, pero no. Ya tenemos obispo. Yo lo único que veo, eso de compartido, que a mí me da un mal rollo. Yo cada vez que voy a comer con los amigos y los primeros platos son compartidos, me voy con hambre para casa. Siempre. Y luego este hombre, pero si es que me imagino, espero que esté soltero, porque si no la que le va a caer encima. Imagino a la mujer, no había otro para mandarte para ahí, donde en la carretera, a un lado a otro. Mira que te podían haber dado a Madrid, que venías andando, pues no.
Pues mañana no me dejas la comida como ayer, te la dejo para cenar, el pobre hombre. Porque digo yo, a este hombre que va a hacer más viajes que la empresa del Pilar, le pagarán por misa o por kilómetro. Claro, porque este se va a tirar el día en la carretera y digo yo, ¿dónde va a estar más tiempo? Pues está claro, en Santis. Este, el día que pruebe el tostón cuchifrito de Pilar de la Plaza, no le volvís a ver. Que ya he oído por ahí algunos decir que si los de Santis, que si los de Santis. Bueno, vosotros lo habéis tenido 800 años y no hemos dicho ni mue, ¿eh? Que además, pues estamos, bueno, ilusionaditos. Bien, el alcalde ha pedido ya presupuesto a los albañiles para hacer una catedral. La vida da, luego, es que vosotros con el obispo os ponéis muy pesados. Llega San Blas y queréis que esté el obispo. Llega San Sebastián dos veces. Menos mal que en carnaval siempre nos disfrazamos a alguno y le quitamos un golpe al hombre que no tiene que venir. Y luego lo que me hace gracia, dice, no, ahora el hombre pues tiene que trabajar el doble. No, el doble va a trabajar el chofer. Dice, no. En total, y lo que tiene que tener mucho cuidado es con las comparaciones. Porque claro, es muy fácil estar en misa y que, por ejemplo, cante el Orfeón Damaso de Desma. Y lo que se nos ocurra a todos, coño, pues Orfeón Bueno de Salamanca. Y ya nos hace salir a mal con ellos, que tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. Bueno, vamos a seguir con las canciones de este año y se van a ir presentando porque tenemos tres nuevos, tres jovencitos. Aquí el que entra en la murga es jovencito, nos da igual la edad que tenga, ya está. Y se van a ir presentando por orden de entrada en la murga. Entonces el primero se llama David Polino, que David, pues nos da igual porque teníamos más. Cantar también cantamos, tocar no tocamos ninguno, nos da lo mismo. Pero Polino, con ese apellido de Ciudad Rodrigo, vamos, tiene que levantar el dedo y no hace falta más. Se va a presentar solo. Así que vamos a seguir después con Coincidencias Sensacionales y con La Pequinesa. Y a ver si lo pasamos bien. Venga. Buenas noches. Bueno, ya solo hay Pfizer y Moderna, pero está en italiano. Bueno, en nombre de todos mis compañeros, estamos representados por mis cuatro compañeras y yo, pero para todos, gracias a la rondalla por este homenaje y a todos los sanitarios. Yo creo que ustedes lo han pasado mal como personas y como pacientes, nosotros lo hemos pasado mal como personas, como pacientes y como sanitarios, pues salimos en la lucha. Yo creo que el carnaval hay que disfrutarlo, disfrutarlo en condiciones, disfrutarlo seguro y bueno, pues luego ya veremos, como dice Nino. ¿Vale? Muchas gracias. Como si fuésemos uno más y nada, que disfruten de las coplas y que viva el carnaval del toro y que viva la murga.
damos todo. Podemos divisar, ay, sí, 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 ay, no, no, no.
Bueno, tengo aquí el bando del alcalde del carnaval y yo creo que está bien, que es acertado. A mí me parece más o menos, bueno, lo del pañuelo, que no se pueda llevar el pañuelo el día del campanazo, a mí me hace polvo, ¿eh? Yo soy perdiz muerta. O sea, yo en la Plaza Mayor sin pañuelo, con lo mocoso que soy, que voy a estar todo el día haciendo así y luego me riñen en casa, que no es la primera vez. Lo de prohibir la comida y la bebida, yo lo veo bien, porque nos hemos venido arriba y todos son excesos. A mí, por ejemplo, a nosotros, oye, nos tienen 3 días a dieta, pues nos va a venir bastante bien. Lo que pasa es que luego ya lo del miércoles de ceniza, pues no sé si aguantaremos, después de 4 días sin comer, a lo mejor se nos hace un poco largo. Y esos que van a poner en las puertas de la muralla, que van a poner los vigilantes en cada una, que a mí me recuerda, como hemos cantado, a los consumeros de hace 100 años, que vigilaban para que la gente no metiera cosas en la ciudad sin pagar los impuestos. Yo me imagino que los dos vigilantes, si se toman un poco en serio su trabajo, van a preparar unos follones allí, que va a haber más ambiente que en la plaza a la otra capilla. Y otra cosa que se pone de moda con lo de la ley seca, el extra perro. Hay el que meta un bocadillo de tortilla de patata en el tablao. Ese lo vende por dosis. Ya me imagino a los dos de la puerta, los vigilantes, registrando a una que entra con una mochila. Y le sacan de la mochila una cosa envuelta en papel. ¡Madre mía! Ya dice uno, no será un bocadillo, no me jodas. Y dice, nada, es cocaína, déjalo. Lo de beber ya es otro cantar. A nosotros, por ejemplo, a la murga eso no nos afecta en absoluto. No, porque el viernes ya hemos cumplido. Nosotros llegamos el viernes ya tenemos el cupo hecho, vamos. O sea que, y para los demás está muy bien, y os voy a decir por qué. Porque va a ser el primer año que veáis el encierro a caballo del domingo entero entrar en la plaza. ¿Por qué? Porque no creo yo que José Pichoa tenga para ponerse sin un lingotazo delante de los morlacos. Siso, el que también lo han mencionado con lo de los tablaos, porque el hombre lleva saliendo la murga, pues qué sé yo, los años que tenga, porque prácticamente nació en ella y no puede salir este año, entonces pues se la dedicamos a él. Y seguimos con el tablón, que es una cadena del año con más coplas. Se va a presentar el segundo jovencito, que se llama Tomás, y este tiene dos particularidades que me gustaría resaltar. Una, es el primer percusionista con contrato en la murga. Ha habido más percusionistas, pero de forma ilegal. O sea,
todo. No, este tiene contrato. Y segundo, en la murga siempre damos el testigo de padres a hijos. Primero el padre, el hijo, el nieto, tal. Este es muy chulo y ha sido al revés. Primero estuvo el hijo, ahora está él y deja a ver. Así que Tomás, aquí tienes el micro. Señoras, señores, público federal, yo me conocí a todos. Mi nombre es Tomás. Me llama también mucha gente, me llama Tato, y como saben, me conocéis también como Tato. Mis familiares, mis amigos, esto de la ronda es uno para entero. Me llaman de cualquier manera. Soy el más jovencito de todos. Perdón. Soy casi el más mayor de todos. Pero nunca es tarde. Si la ilusión es buena, pues a mí me encanta estar con ellos. Porque yo a mí soy un poco parandero, como son ellos también. Siempre la ilusión me ha emocionado mucho para tener a ellos, pero ellos poco a poco me van animando. Son los grandes músicos, me han asesorado muy bien en la música, pero sobre todo, son unas grandes personas, de verdad que sí. Unas grandes personas. Dicho lo cual, pues quería decirles a ustedes que, bueno, esto del contrato, ¿qué más me suena a mí? Sí, el contrato, pero no. Si le contaron el titular, que sale aquí, ¿no? Sí. ¡Oh, la letra pequeña! De verdad, ahí estaba el titular. La letra pequeña, ¿qué hay que ver? Dicho lo cual, pues vamos a ver, el miedo escénico. El miedo escénico es fatal. El miedo, yo no entiendo el miedo escénico. El miedo escénico, dicen los artistas de teatro y todo, el miedo escénico. Yo no sé qué es eso, pero a mí me tiembla la rodilla ahora mismo. Bueno, pues, para. No sé qué va a conectar. Bueno, pues yo tenía un amigo, para terminar, un amigo que todo un gran recuerdo de él. Decía que todos somos cantadores de casinos y tabernas. Pero a subirnos a estas tablas, a todos nos quieman las piernas, ¿eh? A todos nos quieman las piernas. Con nada más, un fuerte abrazo para todos, que pasemos un feliz carnaval y cuidamos, ¿eh? Cuidamos todos, ¿eh? Por la tarde, no.
¿Qué le iba a decir bebiendo a Amanda aquí? Vamos.
es del volcán. Yo a mí lo del volcán no me impresionaba, la verdad, porque Santi, estamos acostumbrados a cosas. Lo que me impresionaba, la cantidad de gente que lo fue a ver. Que yo estoy con Nico. Esa gente no son turistas, son metrucones, coño. De todas maneras, Ciudad Rodrigo, tenemos como una cosa especial para la fiesta. No sé si os dais cuenta. Yo estoy seguro que en el Teso de María Lago explota un volcán, compramos una arroba chuchos, un cántaro vino, un tamborilero y la obra San Juan en un momento. Seguro, yo cuando vi a la tele digo, coño, fíjate, es verdad las carreteras, cómo quedaban con la lava, pero más de uno aquí en los pueblos pensaría, anda, que le cae un poco a la mía a los baches. Y luego, hay que tener cuidado porque las desgracias las utilizamos para ponernos pesados. Y eso hay que tener mucho cuidado. El otro día estaba yo en el bar de Trincón, donde Manolo, estábamos los dos solos, le pongo una cerveza a Manolo. Y por entrar en conversación, que quién me mandaría a mí, estaba la tele del volcán y digo, joder, macho, la ha preparado gorda el volcán. Dice, la gorda la que preparó un sargento en la mili. Y me contó la mili que le hizo un cinta. Pero bueno, cuando llego a casa, claro, María José me dice, vamos a ver, ¿dónde vienes? Un martes a las 4 de la mañana. Y digo, pues no te lo vas a creer, pero de una zona de bandera. Bueno, y como todo lo malo, ya sabéis que esto también termina, lo normal, porque si no nos queda todavía otra sesión y al final echamos aquí más horas que el chofer del obispo de Santi. Antes de terminar, se va a presentar el último de los nuevos, que es, se llama Pablo y es, ¿cómo lo diría yo? Sin ofender a nadie. Bueno, es deportista. Que le digo yo, Pablo, ¿pero qué necesidad hay de dar esos disgustos a la gente, a la familia? Bueno, que, oye, que nosotros también hacemos nuestros pinitos a la murga, ¿eh? Que cuando vamos desfilando desde el registro a la plaza, hombre, no del tirón, paramos en la cafetería Madrid, ¿eh? Al cabo de los años hacemos kilómetros, ¿eh? ¿No te creas que...? Vamos a terminar, como siempre, con los grandes éxitos, no podía ser de otra manera, y no va a faltar el forastero, ese cantar de los cantares farinato que nos invita a todos y sobre todo a los forasteros a disfrutar de este carnaval, que aún como un poquito raro, por lo menos no es compartido, a nosotros somos. Hombre, pues vamos a tocar no una, las dos campanas. Vamos a tocar la campana, es que siempre os adelantáis, por Dios, y antes de la campana, señor alcalde, pues como todos los años, acompañado de la reina y la dama, saldrá en una brevísima intervención. Me estoy viendo reír porque dice, ay macho, me pillas hoy, me pillas, hace una semana en campaña y os doblo a todos. Pues nosotros, recordando al murguista más genial que ha visto Mirobria, que era Tato, que decía que pase lo que pase, la murga siempre está en contra, nos da lo mismo, nos vamos a ir y volveremos el año que viene, si Dios quiere y la murga tiene ganas. Y ya fuera de las chanzas del momento, pues queremos desearle larga vida al obispo, Monseñor Retama, por supuesto, que lleguen muchas ayudas a la isla de La Palma y para vosotros, nosotros, nosotras y vosotras, muchísima salud. Buenas noches. Pero yo solo toco la guitarra. Hoy, 17 de febrero, cumplo uno de mis sueños, que es formar parte de la rondalla Tres Columnas. Desde hace años había sentido admiración y curiosidad por este grupo, y así hace un tiempo decidí que quería unirme para preservar esta tan bonita tradición de nuestro pueblo. Espero que muchos jóvenes sigan mi ejemplo y quieran formar parte de este tan maravilloso grupo. Por último, querría agradecer a Miguel Cristalero y a Julieta Moriche por acercarme a la rondalla, y al resto de compañeros murguistas por la cálida bienvenida que tuve, la amabilidad de todos ellos, y por cierto, dicen que soy un tanto peculiar, como ha dicho Mino.
Debo ser el primer murguista que hace deporte, no bebe vino ni come embutido. Muchas gracias. Se me olvidó decir, con los nervios de lo del deporte, es que nos han descolocado a todos, la verdad. Que vamos a tocar a cantar las dos últimas canciones, una con la música del CAL, y es que otra que es curiosa, que hemos hecho una canción que la hemos titulado Dale Ramón, y resulta que hay un concejal que se llama Ramón. Que nos acabamos de... Ahora me lo han dicho, que, oye, pues si hay un concejal, no fastidies, que se llama Ramón, que sí. A mí me han dicho que sí. Bueno, pues se la dedicamos a él, no tiene nada que ver con él, pero...
Thank you.
Gracias.